Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, le damos la bienvenida a esta última jornada de este gran evento, Campeonato Nacional de Mayores. En esta categoría tendremos los pesistas de la categoría 96 kilogramos. Un abrazo enorme para todos ustedes y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nombre de nuestro presidente, William Guillermo Peña, de todo el Comité Ejecutivo de la Federación, le damos la bienvenida a esta jornada. Vamos a hacer la presentación de los deportistas. Del departamento de Caldas, Jason Andrés Trejos. En la división de los 96 kilogramos, también en la división de los 96 kilogramos. Desde Magdalena, Harold José Pérez Gutiérrez. Henry Beltrán, de las Fuerzas Armadas. De Buenaventura, mi Buenaventura, Lesman Paredes Montaño. El departamento de Santander, Andrés Felipe Álvarez Ortega. De Madrid, Cundinamarca, Miguel Ángel Malagón. Del departamento de Bolívar, Miguel Ángel Reyes Villa. De las Fuerzas Armadas, Joan Alexis Perlaza Cuero. De Chía en Cundinamarca, José Mauricio Marín Tavares. Del departamento de Santander, Orlando Olave Ortiz. De Cartago en el Valle del Cauca, David Eduardo Castaño Ramos. Del departamento de Caldas, Jorge Iván Riascos Cortés. Del club Manos a la Fuerza, Óscar Andrés Garcés Franco.
Enseguida haremos la presentación de nuestro cuerpo arbitral. Del departamento de Caldas, nuestra juez nacional, Cindy Paola Sánchez. Del departamento de Antioquia, nuestro juez nacional, Joseph Marsala. Del departamento de Caldas, nuestro juez internacional, Javier Pérez. Del departamento de Antioquia, nuestro juez nacional Didier Payares. Del departamento de Valle del Cauca, nuestro juez internacional Rubiel Afonso Chaus. Nuestro anunciador estrella, John Anderson Gómez de las Fuerzas Armadas. Nuestra coordinadora del evento y gerente de la federación, nuestra sonriente, la señora Luz Ángela. ¿Quién les habla? Armando López, juez internacional de primera categoría, en la producción del evento. Los ingenieros de sistemas, los hermanos Arias, produciendo desde Boyacá, Colombia, para todo el mundo, en la dirección general, Andrea Peña y William Guillermo Peña, nuestro presidente de la federación. Y enseguida nos vamos con los primeros deportistas que nos van a deleitar en este gran evento de Madrid con Dinamarca. Miguel Ángel Malagón para su primer intento con 75 kilogramos. Está corriendo el tiempo para los deportistas de Madrid con Dinamarca. Se previene Harold José Pérez. El levantamiento del deportista es válido para su primer intento y sube el peso una barra en 2 minutos para el mismo levantador, que intentará levantar 76 kilogramos como peso automático. Y le recordamos a todos los entrenadores que los cambios se hacen, como dice el reglamento, en los primeros 30 segundos. No se dejen coger tiempo para los cambios. Nuestra federación, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, hace énfasis en el no uso de drogas prohibidas para nuestro deporte. 80 kilogramos y sigue el turno para Madrid con Dinamarca. Los esperamos en nuestro próximo evento. Campeonato Nacional Sub-23. En la primera semana del mes de diciembre. Van 30 segundos de sus 2 minutos. Y nuestro evento ha sido inclusivo. El Nacional Sub-15, Sub-13 son eventos inclusivos. Continuamos en el tiempo del deportista de Madrid con Dinamarca, Ángel Miguel Malagón. Y felicitamos a los hermanos Arias por esa gran producción. Son los que les han llevado a ustedes estas imágenes de nuestro campeonato nacional de mayores. En Tarima, Miguel Ángel Malagón. El levantamiento del deportista es nulo. Tiene otro intento con 80. Válido. Se ratifica, se corrige la decisión. Movimiento válido para Madrid con Dinamarca. Miguel Ángel Mana con 81 kilogramos para su tercer levantamiento. El agradecimiento muy especial para la Gobernación del Departamento de Caldas, para el Ministerio del Deporte Nacional. Y las felicitaciones enormes para la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, que nuevamente se luce con estos eventos. El deportista está pidiendo más peso.
83 kilogramos y continúa el tiempo del deportista. Y está prendido Magdalena, Harold José Pérez del Magdalena. Y en breve minuto estaremos mirando nuestras redes sociales para ver quién nos está siguiendo. Felicitamos a todos los deportistas que han ganado medallas de oro, plata, bronce y a todos por la participación en este gran evento, Campeonato Nacional de Mayores. Les recordamos, nuestra federación es inclusiva. Todos los deportistas de los clubes, municipios, pudieron participar en este evento. Y estamos invitando a que todos los clubes y municipios hagan y ligas hagan su inscripción al Nacional de Sub-23. Que lo hagan con tiempo. No se dejen coger la tarde para esa inscripción. Es nuestro último evento nacional, pero también tendremos campeonatos internacionales. Pronto les estaremos dando las fechas de esos campeonatos internacionales para que nos sigan en nuestras páginas Facebook, YouTube. En Tarima, Madrid. El levantamiento del deportista es válido, o sea, con sus tres intentos válidos, y nos vamos para el norte de Colombia, la hermosa tierra del Magdalena. Harold José Pérez Gutiérrez, de la bahía más hermosa de Colombia, Santa Marta, 87 kilogramos para su primer intento, y se previene Cartago en el Valle del Cauca. Harold José Pérez Gutiérrez, del Magdalena. Movimiento válido para el deportista. Sube peso Navarro, 88 kilogramos para el mismo levantador, y empecemos a saludar a nuestros fans. Y Isaac Sánchez, muchísimos éxitos para todos, en especial para Miguel Reyes de Bolívar. ¡Vamos, Bolívar! Nuestro campeón Héctor Fabio Rincón, pesista colombiano, 90 kilogramos para Magdalena. Sigue corriendo su tiempo para su segundo intento. Saludo especial para Héctor Fabio. Alexis Montt dice, vamos Bolívar. Marta Espinosa. Buenos días a todos los deportistas y a todos los que hacen posible esta gran transmisión. Felicitaciones a Fede Pesas Colombia. Y Yeji Villa. Buenos días. Desde Arjona, Bolívar, la familia, todos nos están viendo. A Ángel Reyes, desde Arjona, Bolívar, linda población del departamento de Bolívar, Arjona. Héctor Fabio Rincón, Tania López, están viendo este gran evento. Kevin Castilla dice, vamos Miguel Ángel Reyes. Ya está toda la gente de Arjona viendo nuestro campeonato. El levantamiento es válido para el deportista Samario. 91 kilogramos para Harold José Pérez para su tercer levantamiento. Esperamos que sea válido para que el muchacho se vaya contento a su calentamiento del envión. Y está pidiendo más peso el deportista del Magdalena. 93 kilogramos, sigue corriendo su tiempo. Cristian Camilo Montiel Sandoval dice, con toda Harold José. El profesor de la ciudad de Santiago de Cali, Elvis Murillo, un abrazo, profesor Murillo. También usted hace un gran trabajo por el pesismo vallecaucano y por el pesismo colombiano. Sí, señor, grandes competencias, profesor Elvis Murillo, hemos tenido en este gran evento. Primeros 30 segundos
de sus dos minutos para el deportista del Magdalena, Juan Bautista Jiménez. Y buenos días para todas las ligas de levantamiento de pesas. Un saludo especial para Liga de Pesas del Magdalena. El saludo es de parte de Juan Ferrer, Andrés Marín Tavares, y ¡vamos, Chía! Movimiento nulo para el deportista. Nos vamos con la Ciudad del Sol. Así le llaman a Cartago, la Ciudad del Sol. David Eduardo Castaño Ramos, de Cartago, con 110 kilogramos. Para su primer levantamiento, Andrés Marín Tavares, y ¡vamos, Chía! Jonathan Rivas, nuestro campeonísimo. Jonathan Rivas animando a todos los deportistas. Jenny Fernaldea Beltrán, dice ¡vamos, Andrés Beltrán de las Fuerzas Armadas! Cartago en tarima. El levantamiento es válido para el deportista de Cartago. Saludamos a Luis Jesús Cáceres, dice arriba Santander. Toda la gente de Arjona, de Santander, viendo el evento, la gente de Cartago, nuestro campeón Jonathan Rivas, 111 kilogramos, pero el deportista de Cartago está pidiendo más peso. No está pidiendo más peso, solamente escribió el nombre de Cartago. Ahora sí está pidiendo más peso. El deportista de Cartago, 115 kilogramos para su segundo levantamiento. Y se previene Caldas, en el departamento de Caldas. Hewen Blue, dice, vamos Reyes con toda. Eini Acevedo Tavares, dice, ánimo campeón, es nuestro amigo Eini Acevedo. Y el movimiento del deportista de Cartago es válido. Sube a 116 kilogramos y saludamos a toda la gente de Cartago, a los hermanos Rivas, Valeria Rivas y Jonathan Rivas, al profesor Aponte, al profesor Mauricio y a toda la gente de Cartago. Un abrazo muy grande. 120 kilogramos para el departamento de Caldas, hermoso departamento. Para Jason Andrés Trejos, del departamento de Caldas. Y los invitamos a visitar todas las diferentes ciudades del departamento de Caldas, hermoso departamento. Tengo el gusto de conocer casi todo el departamento. Y nos vamos para el centro de Colombia, para Chía, José Mauricio Marín Tavares, de Chía, Cundinamarca. Hermosa población la de Chía. Grandes centros comerciales, gran comercio tiene Chía. Y saludamos a Juan David Alzate Henao, a nuestro juez internacional Rubén Alfonso Chaus, que está cumpliendo con su labor en el pesaje y dentro de la competencia. Chía en tarima. El levantamiento es válido para el deportista de Chía. 120 kilogramos para Cartago del Valle del Cauca. David Eduardo Castaño, Marquito Cáceres, saludos a toda la familia de Fuerzas Armadas. Dice, vamos Beltrán. Joan García lo está viendo. Alejandra Escobar, nuestra juez internacional de Antioquia. Un abrazo para Alejandra. El levantamiento es nulo para el deportista de Cartago, termina con 115 kilogramos y nos vamos para nuevamente para el departamento de Caldas. Jason Andrés Trejos,
del departamento de Caldas. Qué bueno es tomarse una guapanelita con queso allá en el páramo de letras. Los que han tenido ese gustazo de tomarse una guapanelita con queso en ese páramo precioso, allá en ese poquito de frío que hace allá nomás. Solamente unos 2 graditos de temperatura tiene el páramo de letras. Hermoso y precioso clima. Sube el peso en la barra para el deportista, entonces 125 kilogramos, vamos para el equipo de Colombia, las Fuerzas Armadas de Colombia, con Henry Beltrán, que tiene un poco de seguidores, nuestro Henry Beltrán aquí, y entonces cambiamos, en que Henry dice, no, le voy a dar gusto a mis fans, y pide más peso, 125 kilogramos, para José Mauricio Marín de Chía en su segundo levantamiento. Andrés Marín Tavares dice, ¡ánimo, Mauro! Alejandra Escobar, nuestra juez internacional de Antioquia, dice, saludos a todos los competidores y a todo el cuerpo arbitral, mis compañeros de trabajo. Desde Arjona, Bolívar. Bendiciones, Joao Ramírez. Son nuestros seguidores de la página de Facebook de la Federación, Pedro Díaz. Movimiento nulo para el deportista de Chía. Y tendrá 2 minutos para intentar levantar los 125 kilogramos. Porque la gente de Arjona se levantó el día de hoy animando a su representante. Toda la gente de Arjona está aquí. La costa norte de Colombia, Viviana Guarín, dice, vamos Mauricio, fuerte con eso. María del Pilar, dice, la gente también siguiendo al mejor equipo de todo, el equipo de Colombia, las Fuerzas Armadas. María del Pilar dice, vamos con todas, Beltrán de las Fuerzas Armadas. 30 segundos van para el deportista de Chía de Cundinamarca. Yonandia Sol Gómez y la Federación Colombiana Deportiva Militar presente, Fuerzas Armadas. Oiga, Yonandia Sol, se ha bajado unas competencias enormes. Mil felicitaciones para nuestro anunciador estrella de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Lo hace súper bien Yonandia Sol. Viviana Guarín. Viento el evento, Marquito Cáceres, un saludo muy especial para José Nievas, el oso de las Fuerzas Armadas. También tiene su hijo el oso, buen deportista ese muchacho. Ha tocado verlo competir, el hijo del oso, y es excelente competidor. Nuestro campeón Divian Bermúdez también está viendo el evento. El levantamiento del deportista es válido. Termina con 125. Nos vamos para Caldas, Andrés Trejos Jason. Para su primer levantamiento. Vamos, Chía, dice Viviana Guarín. Nuestro amigazo, nuestro seguidor fans número uno de las pesas del mundo, Eini Acevedo. El levantamiento del deportista es válido. 126 kilogramos para Fuerzas Armadas, Henry Beltrán. Gracias, Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, por el excelente torneo. Resultó ganadora la familia de las pesas de Colombia, Eini Acevedo Tavares. Elkin Rodríguez y vamos Mauricio Marín. Jefferson Pérez, excelente transmisión, sigue. Sí, Jefferson, muchas gracias. Esto es gracias a los hermanos Arias desde Boyacá, Colombia, para el mundo. La federación creyó en el trabajo de los hermanos Arias y efectivamente ellos se dieron el lujo de darnos esta excelente transmisión para que todos podamos ver este campeonato nacional de mayores y los campeonatos que acabamos de vivir en días atrás.
Sigue corriendo el tiempo para Fuerzas Armadas, ahora prendan su cámara, pues está dentro de las normas que debemos de ver el movimiento. Mi amigazo Jonathan Bustos está viendo el evento. Lamentablemente terminó el tiempo para el deportista de las Fuerzas Armadas. Deben de mejorar su conectividad. 126 kilogramos y tienen 2 minutos para superar esa dificultad que tienen. Héctor Fabio Rincón dice: saludos a toda la organización. Andrés Marín Tavares con toda, Mauro. Que sí se puede. Claro que sí se puede, Andrés. Mi amigazo de Buenaventura, de mi Buenaventura. Estuve en Buenaventura el fin de semana. Jorge Riascos. Y ahora está en Tierras Cafeteras. 126. Y subió de peso el deportista de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos para Bolívar. Miguel Ángel Reyes de Bolívar, la hermosa tierra, la de Bolívar. Y saludamos a nuestra juez nacional, Katie Solórzano. El deportista Bolívar pidió más peso, entonces volvemos con Fuerzas Armadas, pero con otro levantador en la división de los 102 kilogramos. Johan Alexis Perlaza para su primer intento. Y luchando para estar en el podio, Johan. Marta Espinosa, Viviana Marín. Camila Arrieta, saludos, bendiciones a Miguel Ángel Reyes de Arjona. Continúa el tiempo de las Fuerzas Armadas. Jefferson Pérez, saludos desde Boyacá, Colombia. Hermosa tierra la de Boyacá. El levantamiento es válido para el deportista de las Fuerzas Armadas de Colombia. 130 kilogramos para Jorge Iván Riascos, el bonaverense, quien compite por el departamento de Caldas. Qué buena adquisición se ha hecho el departamento de Caldas y Riascos va a pedir mucho más peso. Se fue con todo el deportista Riascos. Va por esa medalla de oro. Caldas, Jason Andrés Trejo de Caldas. Juan Bautista Jiménez, vamos, mis Fuerzas Armadas, Beltrán, tú puedes. Sí, señor, él puede. Diego Fernando Gordo Moreno. Por el tiempo para Caldas, ahí está en tarima. El movimiento nulo para el departamento de Caldas. Por favor, Fuerzas Armadas, debe confirmarnos el cambio que acaba de hacer. Fuerzas Armadas, por favor, confirmarnos el cambio que acaba de hacer. 130 kilogramos para Jason Andrés Trejos de Caldas. Tercer último intento. Y Caldas pidió más peso. Reiteramos, Fuerzas Armadas, por favor, confírmenos el cambio que acaba de hacer. Junior Cruz, nuestro juez. Junior Cruz, un abrazo para Junior. Fuerzas Armadas, 131 para Henry Beltrán. Segundo intento de Henry Beltrán con 131 kilogramos. Deporte en Acción nos está viendo. También un abrazo grandote a todos ustedes allá en Deporte en Acción. Siempre siguiendo el levantamiento de pesas. Por el tiempo para el deportista de Fuerzas Armadas. Le quedan menos de 30 segundos al deportista. Mucho ánimo, Fuerzas Armadas. Fernando Aponte, profe Aponte, un abrazo grandote para usted. Viendo esos resultados de su trabajo a nivel internacional. Y por ahí lo sigo
y los invitamos allá a su restaurante en Cartago, Valle del Cauca, profesor Aponte. Y nuevamente tenemos problemas con la conexión con Fuerzas Armadas y se le culmina el tiempo al deportista. 131 kilogramos para Jason Andrés Trejo del departamento de Caldas. Profe Julio, un abrazo también grandote para usted. El levantamiento del deportista de Caldas es válido. Volvemos con Fuerzas Armadas. Henry Beltrán, esperemos que hayan solucionado su problema de conectividad. Y la Fuerza Armada pidió más peso. Entonces el turno es para Santander. Andrés Felipe Álvarez de Santander con 133 kilogramos. Y de lograrlo iría al primer lugar de la competencia por el momento. Ever González, y vamos Iván, dice Ever González. Santander, en la tarima, primer intento. El movimiento es válido para el deportista de Santander y 133 para Henry Beltrán de las Fuerzas Armadas. Luceitis Reyes Villa, Juan Bautista Jiménez, dice vamos Beltrán. Joana Taborda, dice saludos a los hermanos Arias, especialmente a mi William Arias, excelente transmisión. Bueno, lo están saludando William. Jairo Manuel García Ponte, Miguel Reyes, vamos con todo. Este es el Campeonato Nacional de Mayores de Levantamiento de Pesas. El campeonato más grande que tiene Colombia. ¡Fuerzas Armadas! ¡Ánimo! Todavía está en su tiempo, Fuerzas Armadas, todavía. Movimiento nulo para deportistas de Fuerzas Armadas. Vamos con 135 kilogramos para el deportista Miguel Ángel Reyes. ...135 kilogramos Miguel Ángel Reyes. De Bolívar. 135 kilogramos para su primer intento. Tibisay Arrieta. Familia Reyes. De... El movimiento es válido para el deportista Miguel Ángel Reyes. Toda su familia lo está viendo, Miguel Ángel, y apoyando. Fuerzas Armadas, John Alexis Perlaza para su segundo intento. Luis Jesús Cáceres, vamos Pipe. Luceidis Reyes desde Arjona Bolívar, apoyando a Miguel Ángel Reyes. Por el tiempo para el deportista de Fuerzas Armadas. Sofi Castro dice un saludito, compañero. Se le quiere mucho, Sofi. Desde acá, de la transmisión del evento, desde pues, 30 segundos le quedan al deportista de las Fuerzas Armadas. Ahí viene Johan Alexis Perlaza. Thank you.
El levantamiento del deportista de las Fuerzas Armadas es válido con 136 kilogramos para el mismo levantador y tiene 2 minutos. El levantador de las Fuerzas Armadas, Joan Alexis Perlaza, se está previniendo Andrés Felipe Álvarez de Santander y nos estamos acercando ya a las medallas y estos deportistas están pidiendo más peso. 138 kilogramos para Andrés Felipe Álvarez de Santander. Quedó claro, estaría en el primer lugar de la competencia de la división 96 kilogramos. 138. Al deportista de Santander y se previene Bolívar. Miguel Ángel Reyes de Bolívar. De Santander y Bolívar. Por estar más arriba en el podio. Ahí va Santander. El levantamiento es nulo para el deportista de Santander y va la oportunidad para Miguel Ángel Reyes, que lo están siguiendo desde su departamento. Segundo intento de Miguel Ángel Reyes con 138 kilogramos y el deportista creo que va a pedir más peso. Efectivamente, aprovechó el fallo de Santander y pidió más peso y el turno es para Santander. Andrés Felipe Álvarez de Santander, 138 kilogramos para su tercer levantamiento en la modalidad del arranque. Se previene Jorge Iván Riascos del departamento de Caldas. El levantamiento del deportista de Santander es válido y se va al primer lugar de la competencia momentáneamente de la edición 96 kilogramos y nos vamos para la otra competencia entre Caldas y Manos a la Fuerza. Jorge Iván Riascos del departamento de Caldas, 140 kilogramos, y de lograrlo estaría en el primer lugar de la competencia deportista Riascos. Oriundo de Buenaventura, este muchacho. Y el levantamiento del deportista Riascos es válido y se va adelante Riascos. Y nos vamos para la división 96 kilogramos. 140 kilogramos, y a quitarle el primer lugar a Santander va Bolívar, Miguel Ángel Reyes de Bolívar. La gente de Bolívar animando a este muchacho. Vamos por esa medalla, vamos por ese mejor puesto en el podium. Se previene Fuerzas Armadas, Don Alexis Perlaza. Y el levantamiento de deportistas de Bolívar es válido y se va al primer lugar de la competencia en los 96 kilogramos. El deportista de Bolívar, Miguel Ángel Reyes. Y nos vamos con la otra competencia, la 102 kilogramos para el departamento de Caldas con Jorge Iván Riascos, 141 kilogramos. Segundo intento del deportista bonaverense. Y el deportista de Caldas está pidiendo más pesos. Entonces el turno es para Fuerzas Armadas. John Alexis Perlaza, de lograrlo, Perlaza le está quitando el lugar a Jorge Iván Riascos de Caldas. Buena competencia entre Fuerzas Armadas, Caldas, Santander y Manos a la Fuerza. Tendremos una excelente competencia entre estos cuatro deportistas. El turno es para Fuerzas Armadas. Saludamos al profesor Oscar Palma, lo está saludando Juan Bautista Jiménez allá en Santa Marta.
30 segundos le quedan al deportista de las Fuerzas Armadas. El levantamiento del deportista de las Fuerzas Armadas es válido y se va al primer lugar John Alexis Perlaza de las Fuerzas Armadas, y a quitarle ese primer lugar va Santander Orlando Olave de Santander. Primer intento, Orlando Olave con 142 kilogramos y de lograrlo estaría en el primer lugar de la competencia. Se previene Oscar Andrés Garcés de Manos a la Fuerza. Levantamiento válido para el deportista de Santander, encabeza la competencia, se dijeron de los 102 kilogramos. Hicimos un kilo más, le damos 2 minutos al deportista de Santander que se dispone a realizar su segundo intento en esta modalidad. Está prevenido Oscar Andrés Garcés de Manos a la Fuerza. El deportista de Santander pidió más peso a Plataforma Caldas. Jorge Iván Riasco, segundo intento en esta modalidad y por la medalla de oro momentáneamente en esta división de los 102 kilogramos. Caldas pidió más peso, 145 kilogramos, y el turno es para Bolívar Miguel Ángel Reyes. Deportista orgánico de la división de los 96 kilogramos de peso corporal, y está prevenido Jorge Iván Riasco de Caldas. En Plataforma, el deportista de Bolívar. Levantamiento nulo para el deportista de Bolívar, termina su actuación con 140 kilogramos en el arranque. Y subimos a 146 kilogramos, el turno es para Caldas, Jorge Iván Riascos Cortés. Por la medalla de oro, ya tiene un lugar en el podio momentáneamente el deportista de Caldas y está prevenido Orlando Olave Ortiz de Santander. Levantamiento válido para el deportista de Caldas, ya la primera posición de momento, el turno es para Santander y por la medalla de oro, Orlando Olave Ortiz. Está prevenido Caldas. Con el tiempo para el deportista Orlando Olave de Santander con 147 kilogramos. Va a recuperar el primer lugar el deportista de Santander. Y el levantamiento al deportista de Santander es válido y se va al primer lugar de la competencia. Pero va Caldas a empatarlo. Vamos a ver si el entrenador de Caldas van a empatar o van a ganar. 147 para Jorge Iván Riasco. Riasco y Olave en competencia. Y efectivamente Caldas dice, no me quedo atrás, voy más peso. Y se fue Riascos con todo. Vamos con
Orlando Olave de Santander, y Olave dijo, bueno, ahora le pido más. A ver qué es lo que va a pasar. Si Riasco lo hace, me toca hacer más peso a mí. 149 kilogramos para Jorge Iván Riasco del departamento de Caldas. De lograrlo estaría el deportista recuperando ese primer lugar de competencia. Se previene Lesman Paredes. Y el movimiento es válido para Jorge Iván Riasco del departamento de Caldas. Y se va Riasco al primer lugar, obligando a Olave a hacer los 150 kilogramos. 150 kilogramos para el deportista de Mi Buenaventura, Lesman Montaño Paredes. Lesman Paredes. Y Lesman dijo, vamos a que la gente disfrute con más peso. Y pidió más peso. Entonces el turno es para Orlando Olave de Santander. Saludo especial para el profesor Raúl allá en Santander y toda la gente de Santander. Un abrazo enorme. Se les quiere mucho toda la gente de Santander. Orlando Olave por el primer lugar momentáneamente. Y Orlando Olave dice, la experiencia no se improvisa, movimiento válido. Y la batalla entre Caldas y Santander la acaba de ganar la experiencia de Santander. 150 kilogramos válidos, manos a la fuerza por la medalla de oro. Oscar Andrés Garcés, el jovencito de manos a la fuerza, de con el primer intento será el ganador de la división de 102 kilogramos. Mucho ánimo, Oscar Andrés. Y el levantamiento del deportista de manos a la fuerza es válido y es el campeón de la división de los 102 kilogramos con el primer intento y 152 para el segundo intento y va más peso el deportista. Mientras van levantando, Lesman está pidiendo más peso, recuperando la forma Lesman Paredes. Manos a la fuerza, dice que el deportista Oscar Andrés no va a los otros dos movimientos. Suficiente con 151 y 160 kilogramos para el joven deportista de Buenaventura, Lesman Paredes Montaño. Este joven que nos ha hecho vibrar con todas sus participaciones. Primer intento y de lograrlo será campeón de la edición de los 96 kilogramos. Mucho ánimo, Lesman. Y el movimiento de Lesman Paredes es válido. 160 kilogramos válidos y sube el peso en la barra a 161 kilogramos. 165 kilogramos, dice Lesman. Vamos a que la gente goce con estos levantamientos. El deportista Lesman Paredes. Profesor Harry, un saludo grandote a su gestor. El profesor Harry allá en Buenaventura. Ese puerto, ese bello puerto del mar, sí que nos está dando campeones.
Recordemos que la Federación Colombiana está en la lucha en contra del dopaje. Estamos capacitando a deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos para el no uso de drogas que están prohibidas. Solamente hacen esas drogas sino perjudicar a nuestro deporte y perjudicar la salud de los deportistas. Estamos en una lucha frontal en contra de la utilización de esos elementos no permitidos. En campeonato, en el Tarima de Buenaventura, Lesman Paredes Montaño, con 165 kilogramos, está en Selección Colombia. Lesman Paredes entrenando para Juegos Olímpicos de Tokio, ya seríamos 2021. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Lesman Paredes, mucho ánimo, Lesman. Y el movimiento de Lesman Paredes es válido. Y está recuperando su forma Lesman Paredes. 166 kilogramos. No, señores, 170 kilogramos para su tercer intento Lesman Paredes. Los invitamos a que vean la última competencia, la más de 102 kilogramos en breves momentos. Estará nuestro anunciador estrella, Don Anderson Gómez, en esa categoría, despidiendo este evento con nuestro presidente y también anunciador estrella, William Guillermo Peña. Un agradecimiento muy especial a todos los jueces que hicieron parte de este equipo de trabajo del Campeonato Nacional de Mayores, a la producción del evento, a los hermanos Arias, mil y mil felicitaciones. En nombre de toda la gente que ama el pesismo en el mundo, les agradecemos esa excelente producción que ustedes acaban de hacer, que culmina en breves horitas, finalizando con la categoría de los más de 102 kilogramos, y estamos en turno de Lesman Paredes, nuestro campeón de Buenaventura, nuestro deportista Lesman Paredes, que está ahorita entrenando en Selección Colombia. La invitación es para que continúen en las redes sociales de la federación. En el mes de diciembre, primera semana de diciembre, estaremos con el campeonato sub-23, Lesman Paredes. Mucho ánimo, Lesman. Y el movimiento del deportista Lesman es válido. ¡Qué bueno ver a Lesman recuperando su forma deportiva! Excelente competencia para todos. Mil felicitaciones. Nos vemos en 10 minutos para la modalidad del envío. Llegó a nosotros una situación inesperada, complicaciones y cambios de rumbo que no imaginábamos, pero sabemos que juntos podemos salir adelante. Gracias al pago de tu impuesto vehicular, invertimos en salud para todos, mejoramos infraestructura y apoyamos el deporte de nuestro departamento. Cuidamos de los adultos mayores y alimentamos a los más pequeños gracias a ti. Necesitamos contar contigo. Caldas te necesita.
Secretaría de Hacienda, Gobierno de Caldas. Selección Colombia Mayores de Levantamiento de Pesas, que entrenará rumbo a Tokio 2021. La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas le quiere agradecer a la Federación Panamericana su acompañamiento y apoyo durante esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. As we know it, will no longer be there, Moderate is gone, A new era has begun, Prepare yourself for the apocalypse.
¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez lo imaginaste? Llegar a la meta nos exige disciplina, esfuerzo, sacrificios y, sobre todo, concentración. Un verdadero campeón nunca pierde la concentración. Se visualiza, lo imagina y lo consigue. ¡Concéntrate! Sabes que puedes hacerlo. En algunas ocasiones es difícil, pero no te puedes distraer. Motívate, lucha por eso que tanto quieres lograr. Sé responsable, ve tras ese podio, que la concentración y la prevención sean tus coequiperos. ¿Quieres ser un campeón de la vida? Mentalízate y ve por tus objetivos. Hoy vamos a hablar de besos, pero no de cualquier beso. Vamos a hablar de estos besos, de estos que son capaces de hacer llorar al que los recibe y al que los mira. Estos que se ganan no en unas citas ciegas, sino con esfuerzo, sudor, entrega, talento. Estos que no se dan a escondidas, sino frente a miles que luego aplauden. Estos besos que se ganan saltando, corriendo, pegando, jugando. Besos de récord mundial, besos de salto largo, besos de ring, besos de sacrificio. Besos que realmente nos enamoran y nos hacen grandes. Así que si eres uno de esos deportistas colombianos que quieren dar su primer beso a una medalla, ha llegado el momento de enamorarte perdidamente del deporte. Ha llegado Colombia, tierra de atletas. El programa nacional de Coldeportes que arrancará en el Pacífico colombiano y luego se irá extendiendo por todo el país buscando a los mejores jóvenes talentos para prepararlos, acompañarlos y ayudarles a alcanzar su primer beso deportivo. Colombia, tierra de atletas, Misión Pacífico 2019. Porque enamorarse del deporte es enamorarse de un mejor futuro para Colombia. Es un orgullo para Colombia y para el Ministerio del Deporte saber que la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas ha incluido en el Salón de la Fama a Mabel Mosquera, Juan Romero y Diego Salazar. Sus logros como atletas, pero también como seres humanos, enaltece la labor de esta Colombia tierra de atletas. Felicitar a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas también, al Comité Olímpico Colombiano y a todas las personas, entrenadores, metodólogos y fisioterapeutas que han estado alrededor de ellos para conseguir este logro. Seguiremos apoyándolos y ahora, en esta nueva fase de sus vidas, que estén mucho más cerca del Ministerio del Deporte. Cumplimos con los 10 minutos del tiempo de calentamiento. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales. Está la división de los 96 y 102 kilogramos de la rama masculina. Vamos a la competencia. 105 kilogramos y en turnos para Madrid. Miguel Ángel. Corre el tiempo para el deportista de Madrid, Miguel Ángel Malagón. 105 kilogramos. Levantamiento válido para el deportista de Madrid. Este es su primer intento en esta modalidad del envión. Fuimos a 106 kilogramos. Le damos 2 minutos por ser el mismo deportista a proseguir con este levantamiento y está prevenido el deportista.
El deportista pidió más peso, 107 kilogramos. El turno es para Magdalena Harold José Pérez Gutiérrez. Por el tiempo para Magdalena, esta competencia se desarrolla en la división de los 96 kilogramos de la rama masculina. Levantamiento válido para el deportista de Magdalena en su primer intento. Subimos a 108 kilogramos y nuevamente 2 minutos para el deportista de Magdalena, quien se dispone a realizar su segundo intento, y está prevenido Miguel Ángel Malagón de Madrid. ...110 kilogramos, corre el tiempo para Madrid. Le damos 1 minuto al deportista Miguel Ángel Malagón, que se dispone a realizar 110 kilogramos en el envión. Este es nuestro último día del Campeonato Nacional de Mayores. En diciembre, del 1 al 6 de diciembre, estaremos en el desarrollo de nuestro Campeonato Nacional Sub-23. Levantamiento nulo para el deportista de Madrid. Le damos 2 minutos al deportista, que se dispone a realizar 110 kilogramos. Y recordándoles que ya están abiertas las inscripciones preliminares para nuestro Campeonato Nacional Sub-23, que se realizará virtual por Zoom del 1 al 6 de diciembre. Y con esto les queremos decir que la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas es una federación incluyente, por eso todos están invitados a esta fiesta deportiva. El único fin que tiene es mantener nuestra actividad de levantamiento de pesas olímpico vigente y activo. Han transcurrido los primeros 30 segundos de los 2 minutos del deportista Malagón de Madrid. Ya son 59 personas que nos siguen a esta hora desde nuestro Facebook Live de la Federación. Invitamos a todos los dirigentes, entrenadores, que hagan sus inscripciones para nuestro Campeonato Nacional Sub-23. Ya le cumplimos a todas las categorías por edades. Ya hicimos nuestro Nacional Infantil Sub-15, Sub-17 Juvenil. Hoy se nos termina nuestro Nacional de Mayores, pero en diciembre finalizaremos las justas nacionales con nuestro Campeonato Nacional Sub-23. Últimos 30 segundos del deportista de Madrid, quien se dispone a realizar su tercer intento con 110 kilogramos en plataforma al deportista. Levantamiento válido para el deportista de Madrid. Termina su actuación con 193 kilogramos en el total y subimos 1 kilo más. Magdalena a plataforma, Harold José Pérez. Segundo intento en la modalidad del envión. Estos dos deportistas que se han presentado son deportistas orgánicos de la división de los 96 kilogramos. Tenemos 13 deportistas en competencia, 7 en la división de los 96 kilogramos y tenemos 6 deportistas en la división de los 102 kilogramos. Awesome.
Levantamiento válido para el deportista de Magdalena, 112 kilogramos. Dos minutos tiene el deportista Harold José Pérez Gutiérrez para que se disponga a realizar el tercer y último intento en esta modalidad del envión. ...113 kilogramos y continúa el tiempo para el mismo deportista. Saludamos a la gente que a esta hora se conecta. Habib de las Alas de la Rosa, soldado profesional de las Fuerzas Armadas de Colombia, deportista y medallista internacional de las Fuerzas Armadas de Colombia. Saludo para mi amigo Habib. Ismael Contreras, vamos pelado, la moral. Jaime Jiménez, muy buena competencia desde El Salvador, saludos, un abrazo desde Palmira, Valle del Cauca. Saluda a John Anderson Gómez, juez internacional de las Fuerzas Armadas de Colombia. Joana de Ramírez, vamos Miguel Reyes, vamos por más manito. Diego Mancilla, medallista de oro de Santander, un abrazo campeón. Nicola Costa, Tizay Arrieta, Joan de Ramírez, Oscar Freide, vamos Marín. Saludo para todas las personas, familiares, amigos, dirigentes, deportistas, jueces que nos acompañan en todas nuestras transmisiones. Levantamiento válido para el deportista de Magdalena, subimos a 145 kilogramos. A plataforma Cartago, David Eduardo Castaño Ramos. Primer intento en la modalidad del envión está prevenido Miguel Ángel Reyes de Bolívar. Cartago en plataforma. Deportista orgánico de la división de los 102 kilogramos. De la rama masculina. Levantamiento válido para el deportista de Cartago, su primer intento en esta modalidad, y subimos un kilo más, 146 kilogramos, y corre el tiempo para el mismo deportista. Está prevenido Miguel Ángel Reyes de Bolívar. Cartago pidió más peso, 150 kilogramos, nos vamos para la otra división, Bolívar a plataforma, Miguel Ángel Reyes, corre el tiempo, esta es la división de los 96 kilogramos. Y Bolívar pidió más peso también, Cartago a plataforma, David Eduardo Castaño. Claro que sí, Eini Acevedo, la inclusión es para todos y la invitación es para todos para que no dejen de seguirnos. Y por estas transmisiones tan importantes, Colombia será sede de los próximos campeonatos internacionales que se realizarán en el mes de noviembre y de diciembre. Todos están invitados a esta fiesta deportiva internacional. Levantamiento nulo para el deportista de Cartago en su segundo intento, pero tendrá otra oportunidad para realizar los 150 kilogramos y tendrá dos minutos el deportista de Cartago. Prevenido Andrés Felipe Álvarez de Santander. Y como es de costumbre, le recordamos a todos los dirigentes,
entrenadores y deportistas. Cartago pidió más peso, igual continúa el tiempo para él, teniendo en cuenta que es el mismo a proseguir con este levantamiento. No consumir sustancias que vayan en contra de las reglas del dopaje. Solo podrá tomar medicamentos que estén formulados por el médico de la federación y su respectiva liga de ser necesario. En caso de que algún deportista resulte con un resultado analítico adverso, han transcurrido los primeros 30 segundos del deportista. La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas no será responsable de estos actos en contra de la fe y la buena moral de los buenos deportistas. La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas se une a la lucha en contra del flagelo del dopaje. Solo restan 1 minuto y 17 segundos para que este deportista realice su tercer intento en la modalidad del envión. Está prevenido Santander. En plataforma el deportista de Cartago. Y ese levantamiento es nulo para el deportista de Cartago. Termina su actuación con 260 kilogramos en el total. Subimos un kilo más. El turno es para Santander. Andrés Felipe Álvarez Ortega. Por el tiempo, este deportista es orgánico de la división de los 96 kilogramos. Está prevenido Miguel Ángel Reyes de la misma división. Levantamiento válido para Santander, y mientras Santander realizaba su movimiento, Bolívar pidió más peso, subimos un kilo más y a plataforma Santander nuevamente, 2 minutos para el deportista. Está prevenido Chía, José Mauricio Marín Tavares. Está en desarrollo dos competencias en este momento, la competencia en la división de los 96 kilogramos y en la división de los 102 kilogramos de la rama masculina. Tenemos 7 deportistas orgánicos de la división 96. El deportista pidió más peso, plataforma Chía, José Mauricio Marín, con 155 kilogramos. Y tenemos 6 deportistas en la división de los 102 kilogramos. Deportistas de Caldas, Magdalena, Fuerzas Armadas, Buenaventura, Santander, Madrid Bolívar, Chía, Cartago, Caldas y Manos a la Fuerza. Levantamiento nulo para el deportista de Chía. Tendrá 2 intentos más y 2 minutos para que realice sus 155 kilogramos en esta modalidad del envión. Estamos invitando a todos los dirigentes, entrenadores, hagan sus inscripciones para nuestro Campeonato Nacional Sub-23 que se estará desarrollando en el mes de diciembre, primera semana del 1 al 6 de diciembre, tendremos nuestro Campeonato Nacional Sub-23 para terminar de cumplirle a las pesas en Colombia a nivel nacional. Le hemos cumplido a todas las categorías de edades y obviamente los estamos invitando a nuestras próximas transmisiones en el mes de noviembre. En el mes de diciembre tendremos excelentes campeonatos de talla internacional, con un excelente equipo de producción, con un excelente equipo de juzgamiento, que estará aplicando todas las normas de la IWF, tal cual como están escritas en el reglamento. Resta 1 minuto para el deportista de Chía para que realice su segundo intento.
Últimos 30 segundos y el deportista se encuentra en plataforma. Ahora sí, levantamiento válido para el deportista de Chía. Y subimos un kilo más, 156 kilogramos. Corre el tiempo para José Mauricio Marín de Chía. Estas son buenas noticias para los seguidores de Chía. Oscar Freddy, aquí está tu compañero de equipo. El deportista pidió más peso, 158 kilogramos. Y el turno es para Santander, Andrés Felipe Álvarez Ortega. En plataforma el deportista de Santander. Levantamiento válido para el deportista de Santander, encabeza la competencia de momento en la división de los 96 kilogramos y un kilo más, 159 kilogramos y el turno es para Santander. Por el tiempo le damos 2 minutos al deportista por ser el mismo a proseguir con este levantamiento y está prevenido Jason Andrés Trejos de Caldas. En su orden voy a prevenir al deportista de Bolívar, Miguel Ángel Reyes, de Fuerzas Armadas, Joan Alexis Perlaza y por último de Chía, José Mauricio Marín. El deportista pidió más peso a Plataforma Caldas, Jason Andrés Trejos, prevenido Bolívar, Miguel Ángel Reyes. A Plataforma Bolívar, Miguel Ángel Reyes, corre el tiempo para Bolívar con 160 kilogramos. Levantamiento válido para el deportista de Bolívar, encabeza la competencia de momento en la división de los 96 kilogramos y nos vamos para la otra pelea, para la otra división, 160 kilogramos. Y el turno es para Chía, José Mauricio Marín Tavares, corre el tiempo y atento el club de fans de Chía, se viene el deportista plataforma con 160 kilogramos. Está prevenido Andrés Felipe Álvarez de Santander. We'll be right back.
Levantamiento nulo para el deportista de Chía, termina su actuación con 280 kilogramos en el total. Y nos vamos para la otra división. Andrés Felipe Álvarez de Santander corre el tiempo con 162 kilogramos. Y prevenido Caldas, Jason Andrés Trejos. En su orden voy a prevenir al deportista de Fuerzas Armadas, Henry Beltrán. Un saludo muy especial para Edgardo Miranda, desde Medellín. Un abrazo, parte de todo el cuerpo de juzgamiento de Colombia. Levantamiento nulo para el deportista de Santander, termina su actuación con 296 kilogramos en el total y subimos un kilo más. Caldas a plataforma, Jason Andrés Trejos, corre el tiempo para el deportista caldense y está prevenido los héroes de Colombia, Fuerzas Armadas de Colombia, 165 kilogramos y continúa el tiempo para Caldas. Prevenido Fuerzas Armadas de Colombia, Henry Beltrán. Y ese levantamiento es nulo para el deportista de Caldas, quien tendrá dos intentos más, pero primero llamamos a sus contrincantes. Y de Fuerzas Armadas de Colombia, Henry Beltrán. El tiempo para las Fuerzas Armadas de Colombia con 165 kilogramos y está prevenido Miguel Ángel Reyes de Bolívar. En su orden voy a prevenir a los deportistas de Caldas, Jason Andrés Trejos. Y ese levantamiento es válido para las Fuerzas Armadas de Colombia y subió a encabezar la competencia momentáneamente. Y seguimos en la misma división, Miguel Ángel Reyes de Bolívar. El deportista de Bolívar quiere ocupar la primera posición y pidió más peso, Caldas a plataforma. Jason y también pidió más peso, Caldas, el turno es para Bolívar. Miguel Ángel Reyes Villa, corre el tiempo para Bolívar y para encabezar la competencia de momento. Esta competencia se desarrolla en la división de los 96 kilogramos. Y ese levantamiento es válido para el deportista de Bolívar y encabeza la competencia de momento y se viene Caldas. Jason Andrés Trejo, segundo intento con 166 kilogramos. Está prevenido Bolívar. Y en su orden prevengo a Caldas, Jorge Iván Riasco, de la otra división. Levantamiento válido para Caldas, igual al deportista de Bolívar, encabeza la competencia al de Bolívar, teniendo en cuenta que lo realizó primero y subimos un kilo más, 167 kilogramos y se viene Bolívar. Y pidió más peso, Caldas a plataforma, Jason Andrés Trejos, corre el tiempo para Trejos.
Prevenido Jorge Iván Riascos Cortés de Caldas. Y Caldas pidió más peso a plataforma en su compañero de equipo de Caldas, Jorge Iván Riascos Cortés, orgánico de la división de los 102 kilogramos. Está llegando el club de fans para los deportistas de Fuerzas Armadas de Colombia. Jennifer, Andrea Beltrán, Henry, Andrés Beltrán, ¿usted puede? Claro que sí puede el deportista de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y ese levantamiento es válido para el deportista de Caldas, quien encabeza la competencia en la división de los 102 kilogramos de momento. Y nos vamos para la otra batalla, Henry Beltrán Betín, de las Fuerzas Armadas de Colombia, por la medalla de oro, 170 kilogramos. Prevenido Bolívar. El levantamiento es nulo para las Fuerzas Armadas de Colombia, quien tendrá otro intento más, pero se viene Bolívar, Miguel Ángel Reyes. Deportista quiere la medalla y pidió un kilo más a Plataforma Caldas, Jason Andrés Trejos. Estas son las estrategias de los entrenadores. Prevenido Fuerzas Armadas y Caldas pidió más peso, el turno para Fuerzas Armadas de Colombia. Henry Beltrán Betín, por el tiempo para este deportista, y está prevenido Jorge Iván Riascos de Caldas. Saludamos a las personas que nos están siguiendo en este momento. El deportista de Fuerzas Armadas pidió más peso a Plataforma Caldas, Jorge Iván Riascos Cortés. Segundo intento en esta modalidad, este deportista de la otra división. 102 kilogramos de peso corporal. Prevenido Bolívar. El deportista de Caldas pidió más peso, el turno para Bolívar, Miguel Ángel Reyes, y por la medalla de oro. Está prevenido Caldas, Jason Andrés Trejos. Y ese levantamiento es válido para el deportista de Bolívar, termina su actuación con 311 kilogramos y por el momento tiene un lugar en el podio. Y se viene Caldas, Jason Andrés Trejos. El deportista de Caldas sabe que con un kilo más va a subir al podio en la Plataforma Caldas, Jason Andrés Trejos. De realizar este levantamiento, encabezaría la competencia y ya tendría un lugar en el podio.
Y ese levantamiento es válido para el deportista de Caldas, asegura un lugar en el podio. Y subimos a 172 kilogramos y el turno es para las fuerzas, 173 kilogramos. Y Fuerzas Armadas se viene con todo por la medalla de oro a plataforma Henry Beltrán. De las Fuerzas Armadas de Colombia, de lograr este levantamiento, el deportista de los héroes ya tendría un lugar en el podio. El levantamiento es nulo para el deportista de las Fuerzas Armadas y el turno es para Caldas. Jorge Iván Riasco de Caldas, el deportista bonaerense, segundo intento en la modalidad del envión con 175 kilogramos para su segundo intento. Está previniéndose Fuerzas Armadas con Joan Alexis Perlaza. Está definiendo las medallas de oro, plata y bronce de la división de los 102 kilogramos. Y estamos ya culminando este gran evento. Mientras tanto, la Fuerza Armada está pidiendo más peso y vamos a saludar. El levantamiento es válido para el deportista del departamento de Caldas, Jorge Iván Riascos. Y tiene 2 minutos, Jorge Iván, para intentar levantar 176 kilogramos, su tercer intento, la modalidad del envión. A ver cómo está nuestra página de Facebook de la Federación. Y Caldas está pidiendo más peso. 178 kilogramos está pidiendo el departamento de Caldas. Y saludamos a nuestro juez internacional de las mejores del mundo, Doris Marrero, que nos sigue desde Venezuela. Muchas gracias, Doris, por esas palabras de felicitación para la Federación Colombiana. Y Caldas sigue pidiendo más peso, entonces 180 kilogramos. Y nos vamos con Manos a la Fuerza. Óscar Andrés Garcés, de Manos a la Fuerza, 180 kilogramos para su primer levantamiento. Y vamos a saludar a Harry Daniel Domingo, Harry en Buenaventura, 180 para Caldas. Jorge Iván Riascos, allá su profesor Harry lo está viendo desde Buenaventura y toda la gente de Buenaventura apoyando a Jorge Iván Riascos, quien está compitiendo por el departamento de Caldas en este momento. Se previene a Santander Orlando Olave, de Santander. 180 kilogramos para su último levantamiento. Álvaro Andrés Hoyo Buccelli, desde el sur de Colombia, desde la hermosa ciudad de Pasto. Que viva Nariño, Pasto, carajo, dice el profesor. Álvaro Andrés Buccelli, Carolina Rincón. Julio César González, nuestro entrenador nacional. Profesor Julio, sacado infinidad de campeones, el profesor Julio. En la tarima, Riascos, del departamento de Caldas, Camila Lobón. Un abrazo para Camila Lobón. El levantamiento del deportista de Caldas es nulo. Y nos vamos con 182 kilogramos entre Santander y Manos a la Fuerza. Orlando Olave de Santander, 182 kilogramos para su primer levantamiento, ubicarse momentáneamente en el primer lugar de competencia, Edgardo Miranda. Luis Jesús Cáceres, vamos Santander, dice Luis Jesús Cáceres.
El levantamiento del deportista es válido y va encabezando la competencia Orlando Olave de Santander. Abrazo a toda la gente de Santander, el profesor Raúl. Villegi Villa. Camila Lobón, nuestra campeona Camila Lobón. 183 para Orlando Olave. Y el deportista de Santander está pidiendo más peso. Entonces el turno es para Manos a la Fuerza. Oscar Andrés Garcés de Manos a la Fuerza. Primer intento de lograrlo, estaría en el primer lugar de competencia en el envión y en el total. Carlos Eduardo Arango. Un abrazo. Vamos. 187 kilogramos. Duván Carvajal, a mi primero Pérez, a Elizabeth, entrenadores de la Liga Caldense de Levantamiento de Pesas, los saluda Carlos Eduardo Arango. 187 para Orlando Olave, porque el deportista de Manos a la Fuerza pidió 188. A ver qué piensa los entrenadores de Santander, si van ese peso o van a pedir más y luchar por esa medalla de oro en el envión. ¡30! Para el deportista Orlando Olave ya no puede hacer cambios. Ya tiene que ir 187 kilogramos para su segundo levantamiento. Pero sigue en el primer lugar Orlando Olave. ¡Van! ¡Ánimo, Orlando! El levantamiento al deportista es nulo. Tiene 2 minutos para intentar ese peso y ya saludamos a Orlando García. Dice Valle Campeón, berracos esos, Valle Caucanos, dice Orlando García. Steven Gómez Ramírez. Camila Lobón. Abrazo para Camila. Marta Espinosa nos manda un poco de corazoncitos azules. A todos los amantes de este gran deporte. Y está finalizando nuestro campeonato nacional de mayores. Nos falta todavía una competencia. Y la sonrisa de todos los jueces. Van los primeros 30 segundos de los 2 minutos. Y la sonrisa del buen trabajo cumplido de parte de todos los jueces de este gran evento. Y saludamos a nuestros compañeros jueces de Colombia, jueces nacionales, internacionales, departamentales, a todos un abrazo grandote de parte de la federación. Recuerde que la federación, esta administración, es la que ha logrado que tengamos un cuerpo de jueces bastante amplio. ¿Ya? Los departamentos que necesiten cursos para que capacitemos a los jueces, sino que se comuniquen con la Federación Colombiana y haremos toda la gestión para que uno de nuestros jueces internacionales se traslade a su sede y dicte el curso. En el tiempo de Orlando Olave, está para su tercer intento y ya le van a quedar 30 segundos al deportista. Edgardo Miranda dice, saludos a Julio González. Ánimo Bolívar. Santander en Tarima. Vamos a hablar, Orlando. Un abrazo grandote. Mucho ánimo. Y sacando la experiencia que siempre lo caracteriza, la fuerza de los santandereanos, movimiento válido para Orlando Olave, que va al primer lugar momentáneamente. Felicitaciones a toda la gente de Santander y vamos a Risaralda, a las tierras cafeteras del centro de Colombia. Manos a la Fuerza, Oscar Andrés Garcés de Risaralda, 188 kilogramos para su primer intento y lograrlo sería medalla de oro. Diego Mancilla nos está acompañando. Un saludo para Diego Mancilla. Luis Jesús Cáceres. Tibisay Arrieta. Saludo a Miguel Reyes.
Óscar Andrés Garcés. Mucho ánimo, Óscar. Con ese movimiento sería el... Y el levantamiento del deportista de manos a la fuerza es válido y ese campeón en envión y en el total. Óscar Andrés Garcés, felicitaciones a toda la gente de Risaralda, a la profesora Luz Adriana, a Jean-Pierre Roca, a Emily, Tatiana, a toda la gente de Risaralda, un abrazo grandote. A Ricardo Celis, nuestro secretario de la federación, y 189 kilogramos y 2 minutos. A ver. Y el deportista de manos a la fuerza se retira de sus dos intentos seguidos, 190 kilogramos. Y nos vamos para tierra de mi Buenaventura, Lesman Paredes Montaño, 190 kilogramos para su primer intento. Saludos para el profesor Harry Domínguez allá en Buenaventura, está la gente del puerto, está viendo la competencia de Lesman. ¡Ánimo, Lesman! El movimiento de Lesman Paredes es válido. Saludos para Joad Ramírez, a Justin Torralbo. Sube a 195 kilogramos para el segundo intento de Lesman Paredes. Recuerdo allá en Quibdó, Chocó. 200 kilogramos está pidiendo Lesman. 200 kilogramos. Qué bueno que vamos a tener esos 200 kilogramos el día de hoy, ya finalizando nuestro evento. Y Quibdó, Chocó, me gané una apuesta con Lesman Paredes que él quedaba campeón. Porque creo en el trabajo de este muchacho y lo guerrero que es compitiendo. Y efectivamente, la apuestica la gané. 200 kilogramos. También tuve la fortuna de arbitrar su primera competencia, la de Lesman Paredes, y están trabajando en la ciudad de Cali, bajo las órdenes del profesor Pinilla, para lograr medallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Saludamos, sigamos saludando a nuestros seguidores. Carolina Rincón dice: Lesman, 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 vamos, Lesman. Antoine de Jesús Mendoza, Eidne Acevedo, vamos Les, ponle sabor a esos 200 kilogramos, María Esperanza Ortiz, André Murillo, Antoine de Jesús Mendoza, Joa Ramírez, Justin Torralbo, Tibisay Arrieta, toda la gente siguiendo esta competencia y esperando que Lesman Paredes nos deleite con esos 200 kilogramos. Y ya nos quedan, Lesman, nos queda menos de 30 segundos para que intente levantar esos 200 kilogramos. Mucho ánimo, Lesman, que Colombia te admira y te sigue. Se termina el tiempo para el deportista, tiene nuevamente 2 minutos. Y los estamos invitando
a la última competencia de esta jornada de levantamiento de pesas. Seguidamente estaremos con la última competencia y felices todos, de verdad. Felices todos. Vemos la cara de felicidad de nuestro Marcial. Feliz. Nuestro Marcial allá. De nuestro Marcial, felicidad. Está feliz allá nuestro Marcial, diciendo, bueno, trabajo cumplido, a disfrutar de buen clima. Lesman Paredes, vamos Lesman. Mucho ánimo. El levantamiento lamentablemente es nulo y terminamos con las competencias y los invitamos a la premiación de las mismas, a este grupo de jueces. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces muchachos, la gente que se conecta, Héctor Fabio Rincón, dice Dios bendiga a los deportistas, a los jueces, a toda la parte de la producción de este evento. Héctor Fabio, también un abrazo para ti, Carolina Rincón, Amy Acevedo. Bueno muchachos, vamos a la premiación de estas dos divisiones de peso corporal. División, Campeonato Nacional de Mayores. Premiación en la modalidad de arranque de la división de los 96 kilogramos. Tercer lugar para Andrés Felipe Álvarez Ortega en arranque. Premiación en envión para Miguel Ángel Reyes Villa. Y primer lugar y campeón de arranque de Buenaventura, del sabor, Lesman Paredes Montaño. Premiación, Lynn Anger, en el envión. Tercer lugar para Miguel Ángel Reyes Villa. Segundo lugar para Jason Andrés Trejos. Y primer lugar del Pacífico colombiano, Lesman Paredes Montaño. Premiación en el total. Tercer lugar para Jason Andrés Trejos. Segundo lugar para Miguel Ángel Reyes Villa. Y campeón de Buenaventura, Lesman Paredes Montaño. Carolina Rincón. Ron Mora, todos estamos viendo la premiación de este gran evento. Premiación de la categoría de los 102 kilogramos. Los invitamos a nuestra última competencia. Vamos a mirar la 102 kilogramos. La premiación en la modalidad del arranque. Tercer lugar para Jorge Iván Riascos. Jorge Iván Riasco, medalla de bronce. Segundo lugar para de Santander, para el experimentado Orlando Orlave, que está recuperando su forma deportiva. Y primer lugar para de Club Manos a la Fuerza, Oscar Andrés Garcés Franco. Premiación en el envión. 102 kilogramos, categoría Clean and Jerk. Jorge Iván Riasco de Buenaventura. Jesús Harry Domínguez, feliz por esos triunfos de sus muchachos. Segundo lugar para Orlando Olave Ortiz. Medalla de plata y medalla
de oro, de manos a la fuerza, del eje cafetero Oscar Andrés Garcés Franco. Qué felicidad para la gente de Risaralda. Y medalla en el total. Bronce para Jorge Iván Riascos Cortés. Medalla de plata para Orlando Olave Ortiz. Y medalla de oro para Oscar Andrés Garcés Franco. Felicitaciones a los campeones por esos logros obtenidos. Felicitaciones a todas sus ligas, a todos. Medalla de oro también, ¿sabe para quién? La producción de este evento. Los hermanos Arias desde Boyacá, Colombia, merecen las medallas de oro del mundo. Felicitaciones a los hermanos Arias, a la Federación Colombiana, y los esperamos a la 1:00 p.m. en nuestra próxima competencia.